Moisés no pudo entrar en la tan anhelada tierra prometida. Este resultado se debe esencialmente al momento de impaciencia en que no pudo abrazar el mensaje de Dios de manera adecuada. Como consecuencia, falló en reconocer la santidad y gloria divinas ante el pueblo. En este vídeo, exploraremos a fondo los pasajes bíblicos que explican por qué Dios vetó la entrada de Moisés a la tierra prometida. Antes de eso, te invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para mantenerse al día con nuestros próximos vídeos. El relato que aborda la razón por la cual Moisés no cruzó la frontera de la tierra prometida se encuentra registrado en el Pentateuco, en el libro de Números. La narrativa bíblica retrata un episodio en el cual faltó agua durante la jornada de los hijos de Israel por el desierto. Esto generó una profunda irritación entre los israelitas, que pronto comenzaron a murmurar y a discutir tanto a Moisés como a Aarón. A pesar de la liberación que Dios había proporcionado, sacándolos de Egipto, los israelitas mostraron ingratitud. Incluso frente a numerosas manifestaciones del poder divino, comenzaron a expresar que Moisés y Aarón los condujeron injustamente al desierto. Surgió la idea de que habrían estado en mejor situación en Egipto, en vez de enfrentar el hambre y la sed en el desierto. Las palabras registradas en Números, capítulo 20, versículos del 2 al 5, destacan este momento. Cuando faltó agua a la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo discutió con Moisés, exclamando: «Ojalá hubiéramos perecido cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Y por qué habéis hecho venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos habéis hecho venir de Egipto, para traernos a este lugar de desgracia, que no es lugar de simiente, de higos, de vides, de granadas, ni de agua para beber?». La verdad es que, cada vez que los israelitas se encontraban con obstáculos, ellos dirigían sus quejas a Moisés y Aarón. Cuestionaban el liderazgo del dúo y lamentaban no haber permanecido en Egipto. En respuesta a la intensa insatisfacción del pueblo, Moisés y Aarón buscaron la presencia divina postrándose a la puerta del tabernáculo. Fue en ese momento que la gloria del Señor se reveló a ellos. En esta coyuntura, Dios ordenó a Moisés que tomara su vara, acompañado por Aarón, convocara a la comunidad de Israel. Ante todos ellos debían dirigirse a una roca, la cual, mediante sus palabras, debía verter agua para saciar al pueblo y a sus rebaños. Sin embargo, el problema se instauró cuando Moisés y Aarón, aunque habían convocado al pueblo como instruido, actuaron de manera precipitada. El relato bíblico describe la declaración de Moisés de la siguiente manera: «Escuchen ahora, rebeldes, ¿debemos sacar el agua de esta roca para ustedes?». Poco después, el versículo 11 del libro de Números describe cómo Moisés levantó su vara y golpeó la roca con violencia, haciendo que el agua brotara de la roca, saciando la sed del pueblo y de sus rebaños. Sin embargo, la actitud imprudente de Moisés trajo consigo una reprensión de parte de Dios. La Biblia narra que el Señor habló a Moisés y a Aarón de la siguiente manera: «Ya que no confiaron en mí para demostrar mi santidad ante los hijos de Israel, ustedes no los conducirán a la tierra que les di». Esta reprensión disciplinadora del Señor nos ofrece una comprensión más profunda de por qué Moisés no entró en la tierra prometida. En primer lugar, Moisés permitió que el impulso prevaleciera sobre su fe, lo que a veces deja al ser humano vulnerable a fallas en sus puntos más fuertes. Sorprendentemente, a pesar de ser descrito en la Biblia como «el hombre Moisés», muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, en aquel momento crucial envolviendo la roca, le faltó justamente la calidad de la mansedumbre. Además, Moisés no siguió el orden divino. Dios le había ordenado que hablara a la roca, pero, de manera contraria, Moisés actuó con violencia y golpeó la roca dos veces. Esto nos lleva al tercer punto: su actitud no solo fue desobediente e impaciente, sino que también deshonró la santidad de Dios ante los israelitas. Esta pregunta se hace aún más clara cuando consideramos el simbolismo de la roca en relación al Señor. Este simbolismo cobra vida cuando recordamos que Dios, anteriormente, se había asociado simbólicamente con una roca herida para saciar la sed de su pueblo. Éxodo 17, 6 relata el episodio: «He aquí que yo estaré allí delante de ti sobre la roca en Jouret, y tú herirás la roca, y saldrán de ella aguas, y el pueblo beberá». Y así lo hizo Moisés ante los ojos de los ancianos de Israel.
Esta imagen es retomada en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Aquí, el Nuevo Testamento interpreta la roca herida por Moisés en Masa como una representación de Cristo, que soportó el castigo en beneficio del pueblo de Dios. En este sentido, el apóstol Pablo escribió: Hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube, y todos pasaron por el mar. Y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar, y todos comieron de una misma comida espiritual, y bebieron todos de una misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Pero Dios no se agradó de la mayoría de ellos, por eso, fueron postrados en el desierto. Así, la actitud de Moisés al golpear la roca con violencia, cuando Dios había instruido que él solo la hablara, revela que él no reconoció el profundo significado de la manifestación divina. Esta acción también pasó por alto la santidad y la gloria de Dios ante el pueblo. En consecuencia, Moisés usurpó el lugar de Dios, actuando según su propia voluntad. Ante toda la congregación de Israel, Moisés se expresó como si él y Aarón fueran los verdaderos responsables de saciar la sed del pueblo, haciendo brotar el agua de la roca. Esto nos lleva a concluir que Moisés, sin darse cuenta, se glorificó a sí mismo en lugar de glorificar al Señor. Considerando todos estos factores, queda claro el motivo por el cual Moisés no entró en la tierra prometida. La reprensión divina a Aarón en el mismo contexto también indica que estaba involucrado en el acto de su hermano. Esto refuerza que el fracaso no fue solo de Moisés, sino también de Aarón, al no reconocer la santidad de Dios. Si usted entendió esta pregunta bíblica y le gustó este vídeo, estaríamos encantados de leer su comentario. Comparte el vídeo con otras personas y si aún no estás suscrito, te invitamos a suscribirte al canal. Hasta el próximo vídeo, quédense con Dios.